Y en esta ocasión nos fuimos a California. Y nuestra visita a California la empezamos con uno de los tours más famosos, el tour del Golden Bridge. Y la mejor manera de encontrar las mejores ofertas es ir al Pier 39 o Muelle 39 a buscar un barco sin reservación, ya que ahí están muchos de los que ofrecen los tours y ofrecen mejor precio comparado a cuando hace reservación con las compañías más grandes o barcos más grandes, pero en sí los barcos pequeños también te enseñan la misma ruta. Ruta que incluye dar una vuelta alrededor del puente y alrededor de la isla de Alcatraz. Muy bonito, lo recomendamos, lo único que en noviembre hace frío. Y después del barco nos fuimos a explorar las calles de San Francisco, que por cierto son muy empinadas y ni se les ocurra rentar una bicicleta. También fuimos a la famosa calle de Lombard, que lo único diferente son las curvas y las flores, que son muy raras en la mera ciudad de San Francisco. Y si no quieres caminar, pues tienes la opción de tomar el trolley para dar tu paseo. Otra de las cosas que puedes hacer es visitar la panadería de Budín Bakery and Café. Aquí puedes disfrutar de sus panes o simplemente almorzar o cenar, y después puedes disfrutar de su mini museo y el proceso de cómo hacen el pan. En esta área hay mucha actividad, especialmente de tarde. Encuentras comida de todos los colores y sabores. Hay artistas con mucho talento pintando el skyline de San Francisco. Y pues claro, yo tenía que comprar mi souvenir. También puedes ver los leones marinos. Nosotros los encontramos por pura casualidad. Estoy viendo los leones marinos. ¡Ay! Ahí, todos son leones marinos. Los que están ahí. Están haciendo bulla. Está bien bonito este lugar. Y aquí andamos como en un pier, se llama, en un muelle. En el muelle San Juan. No, este es de San Francisco, no es de San Juan. Y después emprendimos nuestro viaje al North Star Resort en el área de Lake Tahoe. ¿A dónde estamos? Andamos en el Ritz-Carlton, el North Star Resort, aquí en el Lake Tahoe. Lake Tahoe. Lo mejor, guys, que este ride es free, no hay que pagar nada. Este es como, creo yo, que son hoteles o algo así por el estilo, todas estas que están acá, ¿no? Sí, son casas que se pueden rentar. Cuestan nada más y nada menos que $1,000 la noche. Y aquí ya estamos adentro del hotel acá. Nada más que queríamos enseñarle esta chimenea que está acá detrás de nosotros, que es algo curioso ahí. Vean la estatura de la gente, cómo queda ahí. Y vean el tamaño de esa cosa ahí, vean. Vean nada más, es una chimenea gigantesca hecha de pura piedra. So guys, este es el pueblito del resort, y aquí, como pueden ver, hay muchas tienditas, hay restaurantes, y también está un lugar donde pueden esquiar en el hielo, que ya se lo van a mostrar, y es bien bonito. Aquí pueden venir a disfrutar un rato con su familia. Acá está el resort, hay lugares recreacionales donde hay piscinas, donde hay fire pits, que si tienen frío pueden calentar ahí. Está la cosa esta también de la nieve para esquiar y toda la cosa. Está bien bonito. Y desde aquí pues nos fuimos para uno de mis lugares favoritos, que es St. Harbor Beach en Lake Tahoe, en el lado de Nevada. Bueno, que aquí vamos llegando a un paraíso. Estamos ya en el lado de Nevada. Como pueden ver, estas lindas panoramas acá. Un agua súper clarita. Es un verdadero paraíso, no hay mucha gente. Simplemente no hay palabras para describir la belleza de este lugar. El agua es súper cristalina, al punto donde las piedras se pueden ver sin ningún problema. Aunque estaba un poco frío, nosotros pudimos apreciar que algunas personas estaban haciendo kayak y otros estaban bañando en el lago. También hay senderos a la orilla del lago donde las personas pueden dar su caminata. Este lago es simplemente bonito, hermoso y todo lo que le sigue. Nos encantó este lugar, se lo recomendamos a cualquier persona porque es simplemente bonito. Wow, look at this. Y de aquí nos fuimos para Yosemite Valley.
Look at this little town. Encontramos este pueblito in the middle of nowhere. Ya está listo para Navidad. Yay! Christmas. Oh man, y se acabó. Son las 9 de la noche y vamos llegando al hotel en el parque Yosemite. Como pueden ver, este es el mapa de este valle y todos estos pedazos blancos con números son cabañas de lona, algunas con calefacción, otras no. El precio de estas cabañas empieza entre los 130 hasta los $200. Nosotros pagamos 170 por la noche que nos quedamos acá. Les recomendamos hacer su reservación para su habitación o cabaña con tiempo si desean visitar Yosemite Valley, porque el cupo es limitado por el número de visitantes que ellos reciben cada día. Nosotros no sabíamos y por poco nos toca dormir en el carro, ya que quedaban tan solo dos cabañas cuando nosotros llamamos ese mismo día. Y las únicas dos que quedaban eran acá, la 9 y la 8, donde estamos. La 8 es donde estamos nosotros. Acá, por acá están los baños en esta área. Pero para que vean que no le estamos mintiendo, ven ahí está todo el village, todo está apuntado. Y estas son las casitas donde dormimos, ¿ves? Esta es nuestra casita. Esta es, acá, ¿sí? Y tiene heater, así que no aguantamos frío. Tiene heater, eso es lo mejor. Y tiene esto acá, que es a prueba de osos, ven acá. Esto acá para guardar la comida y todo. Toda la maleta para guardar los osos. Toda la maleta y todo, porque uno no puede dejar comida, no puede dejar dulce, ni pasta de dientes adentro de la casita esta de la choza, porque hay peligro de osos, porque supuestamente rondan por el área muy frecuentemente. Y esta cosa pues es puro metal, le puedes poner candado y todo, puro metal. Y ahí alguien va a bañarse ahorita. Sí. Ya sale humo. Como ya le estamos diciendo, que esto es lo único con lo que estamos, la conveniencia para el baño. Tenemos que básicamente caminar. Vamos a pasar esas dos casuchitas ahí, creo yo. Y hasta el otro lado están los baños. Vean esa piedra ahí. Creo que es agua caliente. Ahí salgo en un minuto. Bueno, aquí estamos adentro del Little Village. Y ahora que pegó la luz del sol, vean esta maravilla. De veras que está bastante de loco acá. Bueno, aquí estamos en el río, viendo las cascadas de Yosemite Park. ¿Qué estás haciendo, Viendo estas impresionantes cascadas. Estás acá. Ahí, están supuestas estar las cascadas. Bueno, la cascada en sí creo que es la caída nada más, lo que falta es el agua. Les recomendamos planear sus viajes si piensan venir acá, porque es noviembre y no hay agua. A saludar a la cámara, ¿qué les vas a decir? Que andamos aquí, esto que es indescriptible. No hay palabras para decir lo bonito que es, los colores. Y en nuestro cuarto día llegamos al Sequoia National Park. No tenemos mucha información científica acerca de este lugar o de los árboles gigantes que aquí se encuentran. Lo que sí les puedo decir es que nos quedamos boquiabiertos al ver el tamaño de los árboles. Yo nací y crecí en un lugar rural donde hay muchos árboles y cerros, pero ninguno de esos árboles se compara en tamaño a los árboles que están en esta montaña. Aquí andamos en el bosque del Sequoia National Park y estamos simplemente impresionados con el tamaño de estos árboles. Vean, allá está alguien que ya conocen, ahí está grabando su video también. Vean cómo se ve de pequeña la persona a la par de estos árboles gigantescos. Vean ese tamaño ahí, vean. Y este no es el que es considerado más alto. Ahorita estamos caminando para llegar al árbol que es considerado el más grande del mundo. Creo que así es, ¿no? El más grande del mundo, sí. más alto del mundo, algo así.
Ok. Y vean esto nada más. Vean, estos árboles están quemados ahí atrás. Según que sobreviven a los incendios, enfermedades, a los fungus por el caparazón que tienen, o la concha, o la protección que tienen. Aún se pueden ver ahí lo quemado acá. Y acá, estos están enteritos, están vivos, porque el fuego no les hizo nada. Vean el tamaño de esas cosas ahí. Vean, esto es simplemente impresionante. Y aquí estamos un poco de lejos. Y si nos acercamos, vean nada más, la pantalla ni lo va a poder quizás agarrar. Vean, esto simplemente es impresionante. Estamos respirando aire puro, como unos 5000 pies arriba del nivel del mar, según lo que veníamos leyendo ahí en el camino, porque hay rótulos por toda la calle. Pero esto es simplemente bonito, se lo recomendamos. Ay, estamos cansados. Es beautiful, like, no hay palabras para explicarlo. You guys have to come see it. En realidad, este era uno de los deseos que teníamos, de venir a ver estos algún día, y ahora se nos está cumpliendo. ¡Yay! A los vemos al rato, vamos a grabar un poquito más allá. Como ya les estábamos diciendo hace un momento, que según que esto tiene bastante protección, vea acá, todo esto acá es la concha o el cascarón, y acá ya está la madera pura acá. Vean todo esto acá. Y esto acá se toca así como bien suave, como que el... De un coco. De un coco, cuando le quitan lo de encima, lo duro al coco, así se siente esto bien, bien soft. Aquí pueden ver también los, como son como pelitos, vean, para que vean qué suavecito está esta parte, ¿ven? Y esto es simplemente increíble. Son enormes. Hasta duele el cuello ver para arriba. Gigantes. Bonito. Les vamos a dejar el enlace de la página de internet de este parque para que ustedes, si gustan, vean más información acerca de las plantas, animales y qué temporada es la mejor para visitar. Lo que sí les puedo decir es que el pase por vehículo es de $35. Lo demás, nosotros no le pusimos mucha atención a la información que tienen en la oficina de llegada, ya que lo que nos interesaba era ver, caminar y explorar este lindo lugar. Bueno, aquí estamos ya bien adentro del monte o del bosque, y estamos a lo último de la montaña. Y vean acá, aquí llegamos finalmente a nuestro destino en este bosque, el lugar donde por el que veníamos. En sí, finalmente llegamos al majestuoso árbol que es considerado el más grande del mundo. Ahí está, detrás de nosotros, ese ahí. Creo que no se va a poder apreciar exactamente en video. Es muchísimo más grande que la Estatua de la Libertad. Vean ahí, y ahí pues son ahí, lo que se ve son las primeras ramas del árbol, y eso sigue. Eso sigue para arriba. Y unos datos que vimos en el museo de aquí del parque es que es más alto que 275 elefantes puestos uno encima de otro, más alto que la rocket ship que va al espacio, más alto que la Estatua de la Libertad. De verdad es una belleza, tienen que venirlo a ver con sus propios ojos, porque el video no hace justicia. Es simplemente impresionante este lugar, es uno de los lugares que necesita visitar. Ok, aquí estamos en el headquarter de Google, o como se llama también, Googleplex. Lastimosamente ya llegamos a este pueblo o a este lugar ya de noche, y como pueden ver, allá está el big sign que dice Google. Lastimosamente no tienen luces ni nada, pero nos dijeron que podemos caminar todo el campus o parte del campus acá, que está abierto para el público, nada más que no podemos entrar a las oficinas. Siempre se piensa que es algo en el cloud, que no existe, o solo en el internet, pero aquí hay algo físico de Google. Como tal vez ya lo habrán notado, nosotros somos amantes de la naturaleza y simplemente no nos resistimos a grabar todo el camino. Aquí les dejo una recopilación de algunos lugares en nuestro camino. Toda la ruta fue simplemente bonita, algunos lugares más bonitos que otro, pero vean la naturaleza, es una belleza.
si te gustó este video, no te olvides de compartirlo, darle like, comentar y de suscribirte a este canal, que es lo más importante. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.